Estamos con música porque hemos hablado de música, pero hablar del padre Santi sin sonar instrumentos sería como que faltara color en el arco iris, porque tú has dicho en más de una ocasión, Santi, que tu vida tiene dos M grandes, sí, sí. La Merced y la música. Y la música, sí. Diría el salmista que suenen los clarinetes. Los clarinetes, al son de trompetas. Al son de trompetas. A mí me falta la trompeta. Sí, sí, el clarinete es el instrumento que con 7 añitos, también de forma, digo, obligada, cariñosamente por mi padre, dijo, tú vas a tocar el clarinete. O sea, aquí no, hay ciertas cosas en la vida. ¿Clarinete o clarinete? Eso es. Y dijo, mira, en la banda del pueblo, mi papá tocaba en la banda del pueblo hacen falta clarinetes. Y hemos pensado que tú toques el clarinete. Entonces, con 7 años, tú no te vas a poner a discutir con tu papá. Pues si papá ha dicho clarinete, pues toca el clarinete. Y para adelante con el clarinete. Y desde entonces, era así un hombre pegado al clarinete, y ese soy yo. Qué hermoso, pero no solamente has traído clarinete, porque también el clarinete no quiso venir solo, como dice la palabra, vayan de dos en dos. Ajá. Nos ha visitado el clarinete, vino con el saxo también aquí. Así es. Ver, ¿y el saxo qué significa para ti? El saxo más bien yo diría que es como una especie de capricho. Cuando yo ya las decisiones no las tomaba según lo que dijera mi padre, con 18 años yo decidí aprender a tocar el saxofón. El que toca el clarinete fácilmente aprende a tocar el saxofón, ¿no? Son como dos instrumentos muy cercanos. Y realmente yo dije, voy a animarme a aprender a tocar el saxofón. Y desde entonces tu también, expresión adulta. Sí, sí, sería como una especie como de rebeldía, decir, tú me has enseñado el clarinete y yo voy a aprender el saxofón, ¿no? Y desde entonces el saxofón me acompaña. Te voy a decir una cosa, René, y quiero que la gente lo sepa. Cuando yo me vine hace casi 6 años para República Dominicana, sabía que solamente podía traer dos maletas, grandes, pero dos maletas. Y uno empieza a pensar, ¿y qué me llevo? ¿Y qué no me llevo? ¿Qué dejo? ¿Qué me llevo? ¿Qué voy a necesitar? Y había dos cosas que yo tenía clara. Lo demás tenía duda. El clarinete y el saxofón van conmigo. Eso van conmigo toda la vida. Vaya donde vaya, clarinete y saxofón vendrán conmigo, ¿no? Es verdad que cada vez lo toco menos, tengo que reconocértelo, porque sobre todo mi vida con el clarinete y saxofón está muy ligada a la liturgia y, hombre, es complicado ver al sacerdote diciendo tomad y comed y al mismo tiempo tocando y tocar el clarinete, ¿verdad? No, claro, te da tiempo. No es tomad y tocad, no es tomad y comed, ¿no? Entonces, un poco complicado. Pero siempre que puedo me escapo en alguna celebración y toco con el coro. Y hablando de música, ¿qué te parece, Santi? Ya tú eres un hombre de arroz, habichuela, ¿verdad? Ya no solo es paella, o gachas. Gacha, en mi pueblo gacha, se toma mucho las gachas. La gacha, pero ya comes, ya te estás aplatanado un poco. Sí. ¿Qué te parece el merengue, la bachata, la música típica para Dios? ¿La has podido sentir y vivir? La mejor manera que te puedo decir eso, o que puedo dar respuesta a lo que me preguntas, es invitando a la gente y a ti mismo a que escuches las canciones del Corito Chichigua. La gran mayoría han sido canciones creadas por mí y algunas también creadas por los mismos niños del Corito Chichigua. Y te encuentras merengue, te encuentras que ya gachata. Tiene producciones. Sí. El Corito Chichigua, la Chichigua se ha elevado, se ha encampanado la Chichigua. Sí. ¿Cómo surge esa inquietud tuya de formar el Corito Chichigua? Y no podemos dejar de hablar, además de clarinete, de saxo, de Chichigua, también de los limpiabotas que te lustran el corazón, como decíamos, sí. Y el amor de Dios. Sí. Es un proyecto, más que un proyecto personal, el proyecto con los limpiabotas, con los niños y con las niñas con los que trabajamos en la Fundación La Merced, es un proyecto comunitario, en donde principalmente uno de mis compañeros sacerdotes, un hermano mercedario también, el padre Tomás, junto con las hermanas mercedarias, Pilar y Eva, trabajan incansablemente por este proyecto, por esta Fundación La Merced, en donde se busca un futuro y una vida digna para estos niños y niñas que en su gran mayoría no tienen oportunidades, que han nacido en familias muy pobres, que no tienen ni siquiera oportunidad de ir a la escuela, de tener un alimento digno, de jugar, de divertirse, de recibir una salud. Y desde nuestra fundación intentamos regalarlo, ¿no? Yo, depende de los momentos, ¿no? A veces estoy implicado en unas cosas, otras veces en otro. En este momento un poco lo que más hago es colaborar de vez en cuando con alguna representación artística, con los mismos niños. También tenemos algunas canciones que cantamos con ellos y, bueno, casi siempre he tenido algún taller de música con ellos. A veces recuerdo al principio, cuando yo llegué aquí, que de repente los muchachos que había en la fundación cantaban, pero cantaban rap, porque desafinaban muchísimo. Entonces yo dije, aquí no se puede cantar nada afinado, tiene que ser rap, que el rap da igual si afinas o no, es ritmo y ritmo, ¿no?
Y formamos un grupito muy, 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 muy simpático, ¿no? Esos muchachos ya han crecido, ya están en otras cosas, están trabajando muchos de ellos, están para acá y para allá. Pero fue una experiencia donde yo tuve que aprender más de ellos que ellos de mí. Ellos te enseñaron con su música. Y tú tienes una mesa, tenemos una mesa aquí muy colorida, muy hermosa, que tú, con la que tú has decorado esta salita con estas vivencias. Uh-huh. Cuéntanos qué significan para ti estos objetos tan especiales que quizás te lo llevarías en la maleta si te tocara. Probablemente. La mayoría de las cosas que están aquí vinieron conmigo desde España, ¿no? Y algunas ya las he conseguido aquí. La estola, como ya sabemos, soy sacerdote. Los sacerdotes, uno de los elementos principales, sobre todo en la liturgia, es la estola, que nos identifica, que nos ayuda también a acercarnos al pueblo. Y la estola precisamente tiene el escudo de la Orden de la Merced, con esa cruz blanca y las cuatro barras rojas. De la pureza, que es como la sangre, ¿verdad?, de dar la vida. Sí, sí, se simbolizaría un poquito la cruz, simbolizaría el Obispado de Barcelona, la cruz blanca del Obispado de Barcelona, y las barras rojas y amarillas es la provincia de Aragón, el antiguo reino de Aragón donde nació la Orden de la Merced, ¿no? Tenemos también, de las cosas que traje de España, tenemos ahí unas castañuelas. Yo no las sé tocar, y no voy a ser tan atrevido de ponerme a tocarlas aquí. Pero suenan lindo, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una prueba. No sabemos tocar. Vamos a hacer una prueba, porque como yo sé que la gente que nos va a ver no saben tocarlas tan bien o tan mal como yo, vamos a ver si somos capaces de sacarlas de aquí y tocar aunque sea un poquito. Que toquen las castañuelas para Dios también. Sí. En mi pueblo, por ejemplo, hay grupos que se llaman de coros y danzas que tocan las castañuelas y lo que hacen es, al ritmo de la música, pues yo no sé si se cogen así, se cogen de otra manera, pero vamos a hacerla sonar. Como yo sé que aquí en Dominicana estamos nadie en sabe. Ya, sí. Y todo el que la oiga la va a oír. No, y mañana saldré la portada del periódico y dirá, mira, padre español toca las castañuelas en televisión, no pasa nada. Y dirán que las toco bien y todo, ¿no? Entonces, esto. ¡Caramba! Espero que no me vean en mi pueblo. Que no te vean en Herencia. No, si porque Herencia nos están viendo ahora en sintonía. En mi pueblo sí saben cómo se tocan y probablemente no me dejen entrar en el pueblo cuando vuelva para allá. Pero tenemos, tenemos aquí unos CD, caramba, que eso es el legado de tu padre. Tu padre no sabía quizás todo lo que él te estaba haciendo. Mira, no. Tenemos aquí ya. Aquí tenemos el primer disco que yo pude producir con un compañero también mercedario como yo, el padre Alejandro Fernández, que también ha sido una persona muy influyente en mi vida, sobre todo para ayudarme a sintonizar esas dos cosas, la merced y la música. Y este es el primer disco que yo tuve la oportunidad de grabar. Se llama Sendero de Libertad. Fue en el año 92, cuando yo tenía tan solo 17 años. Este padre mercedario compuso unas canciones y me dio la oportunidad de que yo fuera el arreglista y que tocara el clarinete y el saxofón en aquesta producción, ¿no? Y bueno, para mí es un disco al que le tengo muchísimo cariño porque fue el primer gran paso, podríamos decir, que yo di con la música y con Dios, ¿no? Para poder llegar luego al corito chichigua, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos ahí. Estas son locales, esta producción. Sí, ahí tendríamos los dos discos del corito chichigua. El primero que fue como si dijésemos una especie de locura. Digo locura porque cuando yo lo dije en la parroquia que íbamos a grabar un disco, la gente me miró extrañado y dijo, pero padre, ¿usted está bien o se ha caído estos días de un árbol o qué ha pasado, ¿no? Porque realmente, y ustedes lo saben, por desgracia, aquí en nuestro país, digo nuestro país porque yo vivo aquí, a veces se confía poco en los niños. Nos pensamos que los niños no son capaces de hacer cosas y no solamente son capaces, sino que ellos nos dan ejemplo. Este primer disco, Somos una familia, es el resultado de ese descubrimiento de que hay niños que nos pueden transmitir la fe, ¿eh? Y realmente el primer disco, Somos una familia, es una misa. Que lo hizo después de ser Vivir la Vida, son una misa, pero también. Y luego Vive la Vida. Vive la Vida, es sí, el segundo niño. Es el segundo bebé. Este ya diríamos que sería como el disco un poco más adulto del corito chichigua, en donde ya se nota que hay más profesionalidad, incluso en el estudio ya José Quirós, que es el que nos graba, decía, padre, usted se nota que ya ha metido aquí más horas, ¿eh? Esto ya está como más trabajado, aquí más, hay más profesionalidad, diríamos, ¿no?
Y bueno, solo llevamos 4 años el Corito Chichigua y tenemos 2 discos. Vamos a un disco por cada 2 años. Probablemente dentro de unos meses nos pongamos otra vez al lío, porque realmente es tanto lo que tenemos dentro y tanta vida ahí dentro de los niños, tanta alegría, tanta felicidad, que somos capaces de darlo. Por otra razón también, porque realmente nos da la sensación de que falta este mensaje aquí en República Dominicana y nosotros queremos... O sea que vendrán mucho más. Hay que seguir creyendo en los niños y seguir, pero tenemos aquí una jarrita también. Aquí te tomarás café dominicano. Pues y tenemos la chichigua. La chichigua, que es sumamente importante. Esa chichigua que se eleva. ¿Cómo se ha elevado esa chichigua en tu vida? Primero te voy a contar una cosa, René. Nosotros nos llamamos Corito Chichigua, pero no por mi culpa, sino por culpa de los niños. Un día, cuando el coro no tenía nombre, el coro no tenía casi identidad, nos reunimos con los niños y digo, oye, aquí hay que poner un nombre, porque nosotros ya empezamos a hacer algo, ¿no? Y dijimos, a ver, niños, pongan un papelito, ¿cómo quieren ustedes llamarse? Y unos pusieron el Corito de María, otro el Corito de San José, otro el coro de tu prima. No, vamos a buscar un nombre bonito. Y fueron poniendo nombres, recogimos todos los papelitos y vimos que uno había puesto Corito y otro había puesto Chichigua. Corito y Chichigua. Dijimos, Corito, Chichigua. A eso le hemos dado forma. Y le hemos dado la forma de que la Chichigua es un elemento propio de los niños. Es un elemento que transmite felicidad y alegría. Un niño unido a una chichigua es un niño feliz y es un niño alegre, que es lo que nosotros pretendemos con el Corito Chichigua. Y al mismo tiempo, nosotros como mercedarios, redentores de cautivos, queremos hablar de libertad, queremos transmitir un mensaje de libertad. Y la chichigua evoca eso, libertad, está en el aire, está volando, está soñando. Pero un hermoso mercadeo, definitivamente el Espíritu Santo da ideas. Pero yo sé que esa chichigua con que tú encampanas con estos niños en tu labor, también ha sido apoyado por tus con pueblanos, con ciudadanos, que tu pueblo de la herencia se ha hecho presente para que esa chichigua suba un poquito más. Sí. Son muy apoyados ellos, tu gente te ha apoyado. Sí. Yo he investigado por ahí, ¿eh? Tengo que reconocer, te voy a decir algo. Cuando yo voy a España de vacaciones, lo primero me preguntan, ¿cómo tú estás? Estoy bien. Segundo, ¿cuándo traes a los niños del Corito Chichigua? Y ahí es cuando ya digo, está complicado, el avión se caería, pues son muchos niños, imagínate. Pero sí que realmente la gente de mi pueblo, mi familia especialmente, mis amigos y mucha gente que también vive la fe, cada vez que voy por allí, ¿ya tienen otro disco? Y realmente allí la gente nos apoya muchísimo, ¿no? Te apoyan, te quieren, te reconocen y tú eres querido en tu tierra, Dios te ha dado ese amor. Sí. Vamos a hablar luego de esta pausa porque a ti te nombraron el Perlé en el 2014, en el Carnaval de la Herencia. Tú sabes mucho. Pues vamos a seguir hablando de eso luego de esta pausa en Vivencias. Para mí el Padre Santi es mi mejor amigo, lo quiero mucho, es divertido. Y siempre quiere lo mejor para nosotros, los del Corito Chichigua. Lo quiero mucho, es como otro padre para mí. He aprendido que no solamente las personas que llevan tu mismo apellido son tu familia. También he aprendido a querer a mis compañeros. Padre Santi, te quiero mucho, te amo, eres un padre para mí. Que sigas así, que eres muy bueno.